estamos en el Mobile Congress, en este caso en el stand de Nokia. Os parecerá raro en un principio que estemos en un stand de Nokia teniendo en cuenta que trabaja con Windows Phone, pero el fabricante finlandés ha dado la campanada presentando su nueva gama Nokia X, una nueva gama de teléfonos Nokia con Android, ¿vale? De todas formas, estos modelos están bajo una interfaz propia de Microsoft o de Nokia en ese sentido, pero trabajando con el sistema operativo de Google, ¿vale? Como podéis observar, hay tres versiones diferentes. En este caso tengo dos porque el Nokia X y el Nokia X Plus son casi iguales, solo difiere la memoria RAM. En este caso tiene una memoria RAM de 512 MB, un procesador de doble núcleo a 1 GHz y 4 GB de memoria interna ampliables a través de tarjetas microSD. Nos vamos a centrar en el modelo superior, el Nokia XL, que es el que más destaca. Hay que tener en cuenta, eso sí, que este modelo cuesta 89 euros, el modelo X Plus, que tiene un poquito más de RAM, cuesta 99, y la gran bestia de Nokia cuesta 109 euros. ¿Qué destaca? Primero tiene una pantalla de 5 pulgadas con resolución WGA, vale, más que suficiente para cualquier uso diario, y una cámara de 5 megapíxeles con flash. ¿Vale? Podéis ver que el diseño es realmente atractivo, está disponible en diferentes colores, al tacto es muy cómodo, pero vamos a pasar a lo que nos interesa, la interfaz. Antes también podéis comprobar que tiene soporte para Dual SIM. El único pero que le encuentro es que no tiene conectividad LTE, pero bueno, como en principio está orientado a mercados emergentes, pues es un tema interesante. Cuanto a la interfaz, aunque sea un Android, la verdad es que no lo parece, el sistema es Windows Phone 100%, ¿vale? Podemos ver el típico menú Nokia, puro y duro, de la gama Lumia, ¿vale? Totalmente configurable, eso sí, ¿vale? Si por ejemplo no quisiéramos utilizar a Facebook, le tenemos María Mark Zuckerberg, apretamos, mantenemos y nos permite borrar. Cuando accedemos al menú, a la interfaz de este modelo con Android, ¿vale? Vemos la típica interfaz Nokia, bastante conocida en la gama Lumia, ¿vale? Donde las aplicaciones principales ya nos aparecen en un primer plano que las podemos cambiar a cualquier sitio, ¿vale? Incluso, como podéis ver, nos da la opción de crear, por ejemplo, una carpeta para organizarlo, pues, de forma más cómoda. Podéis ver, el teclado es bastante cómodo, la verdad. Toda una vez hecho esto, por ejemplo, el Twitter, nuestra carpeta, ¿vale? Otro detalle curioso es que aquí tenemos las aplicaciones más recientes, ¿vale? Si por ejemplo, pues, esta no nos hiciera falta, la haríamos, mantendríamos, la eliminaríamos. Pero si vamos al menú principal y la activamos, veremos que vuelve al menú de aplicaciones recientes. Bueno, el teléfono, aunque esté bajo una base de Android, no es compatible con las aplicaciones de Google Play, pero Nokia ha incorporado su propio market, ¿vale? La tienda de aplicaciones de Nokia, donde nos podremos bajar, pues, una serie de aplicaciones. Uno de los detalles más interesantes que ha incluido Nokia en este teléfono es que, además de estar completamente habilitado con Skype, como podéis esperar, teniendo en cuenta que la compró Microsoft, es lógico, tanto con el Nokia X, el Nokia XL, como con el X Plus, Nokia lo que nos ofrece es un mes gratuito para realizar llamadas a cualquier parte del mundo a través de Skype, además de 10 GB en su nube. Por último, vamos a ver la cámara. Vale, una cámara de 5 megapíxeles con flash. Si hacemos una foto, tiempo de captura es muy rápido. Y la calidad de las fotos, la verdad, es más que digna teniendo en cuenta el precio del dispositivo. Como os he comentado antes, este modelo saldrá a un coste de 109 euros. Inicialmente el objetivo principal es los mercados emergentes, aunque Nokia ha dicho que en un futuro bastante próximo llegará a Europa. Aunque no tienen una fecha exacta para la llegada del móvil a España, se prevé que llegue, pues, a lo largo del cuarto trimestre de este presente año.